Madre mía, he llegado ahora mismo y solo falta media hora para salir. Y me tengo que cambiar y todo. Con las prisas, esto está en el culo del mundo.
acabo de llegar con la bici y me he metido un pequeño tute y os voy a explicar un poco cómo es la Grand Fons de la vuelta al Montsant, por si alguien la quiere hacer el año que viene. No grabé la meta porque es que se me fue la castaña directamente, o sea, es que se me fue la castaña. Pero bueno, voy a decirlo rápido porque si no después me tiro tiempo y dice la gente que hablo mucho. No, hablar mucho, dice. Pero bueno, voy a ir rápido. A ver, consta de la carrera consta de dos pruebas. La de 75 kilómetros, 2.200 de desnivel. Y tiene, creo que son tres tramos de GPS, que por eso no la he hecho. O sea, bueno, primero porque son kilómetros, que por los kilómetros vale, pero son mucho desnivel. Pero aparte es que, si tengo que hacer los kilómetros, el desnivel, y encima me voy a perder, nada, ¿sabes? No sé, creo que son tres. Si alguien le ha hecho la larga y en comentarios quiere poner cómo es, por si alguien quiere ir el año que viene, pues que lo ponga. Y hablo de la corta 38 kilómetros, a mí me salieron 1184 de desnivel. Los que estaban comiendo conmigo le salieron unos 1200, me dijeron, o sea que más o menos, así hablando entre ellos, decían 1200, qué tal y cual. O sea que más o menos por ahí era la cosa. Y la verdad es que está guapa, está chula. Sobre todo ya llegando al final, no al final, al final de todo, pero ya tres cuartos de carrera pasados. Yo diría que ya el 80% de la carrera, que llegas a la parte de arriba y la montaña está toda cortada y está, la verdad es que está chula. La carrera está chula, está bien. Técnicamente, a ver, no es muy, muy técnica, no es muy técnica. Se puede hacer, tiene sus pequeños momentos de ir con cuidado, pero bien, la verdad es que está bien, la organización bien. La corta está toda señalizada, o sea que la puedes hacer sin problemas. Yo solo tuve problemas en un cruce, que no vi el cartel, o sea, tuve que soltar un poco la pierna y decir, a ver, ¿por dónde voy? ¿Derecha o izquierda? Pero bueno, cuando llegas justo entre los dos caminos ya ves las cintas y ya está. O sea, pero por lo demás, excepto ese cruce, todo muy bien señalizado. Y la verdad es que está bien, está bien. Llegar es, si no sabes llegar, es bueno, vas por el Google Maps y está allí en un pueblecito, pero la verdad es que está chula, está bien y todo perfecto. Hay carreras mejores, pero bueno, hay carreras también peores. Y el circuito chulo, está bien, está muy bien. La corta hay muy poco asfalto. La verdad es que hay muy poco asfalto. Yo he visto un vídeo de la larga y ya he visto mucho más asfalto que lo que hice yo. La corta hay muy poco asfalto. Hay desnivel, hay subidas guapas de buenos porcentajes y ya está. O sea, buenas subidas, casi todo pista y la verdad es que muy bien. La verdad es que me ha gustado. Y bueno, vamos a terminar, que si no se hace el vídeo muy largo. ¡Vive el momento!